Maestro Güero, ¿qué haces ahí trepado el día de hoy? Pues hoy me trepé aquí porque estoy ayudando a los chavos aquí al maestro de las fachadas. Para que no piense que es broma cuando le digo al maestro de la fachada. Él es el encargado de la fachada. Lo vine a apoyar. Es el que instala fachadas hasta bajo el agua. Bajo el agua y arriba de la luna, donde sea. Aquí hay una fachada, él es el indicado. Díganos. Y cuéntanos de qué va a tratar el video del día de hoy, porque ahí veo una fachadita muy bonita. Video del día de hoy se trata de que lo prometido es deuda. Ya ve que le hemos dicho que estamos fabricando una fachada. ¿Ah? Bueno, si se ve, acuerdan, en videos anteriores habíamos estado laminando los cristales en esto. Es de 6x6 templada. Templado, maestro. Templado laminado. Entonces es una fachada con sistema puntual sistema de arañas. Exactamente. A costilla, maestro. A costilla, es la araña Querétaro. Esa, y la costillota es de 9x9. Araña Querétaro. Ajá. Ahorita nos las enseñas en el catálogo. Cuatro capitas de Eva aquí en la parte de adentro de nuestra costilla para que resista los vientos huracanados. Oye, maestro, y a ver, cuéntanos, ahí nos vas a ir diciendo qué estás haciendo o cómo. Bueno, en este caso ahorita estamos montando el vidrio ya. Primero lo que hicimos fue colocar los puntos de las arañas, que son estas, ya se colocaron previamente. Se colgó la costilla ya armada con esta placa de unión. De ahí empezamos a montar los cristales para alinear. Oye, maestro. ¿Qué pasó? Dígame. ¿Qué tanto ves o qué? Ah, estamos revisando que la veo un poco inclinada para acá, sí, o no sé si es el cielo que se mueve para allá. Pero mira, sí nos está quedando bien bonita. Mira, está bonita, maestro. Ahí la llevas. Ahí vamos, nos falta el último vidrio, miren, ya por colocar, ya para terminar el día. Ya nada más el último. Ya aquí está nuestra costillita, miren. Fuerte. Ah, no, pues sí, maestro. Sí sabes, ¿eh? Ahí va. Yo pensé que no sabías poner fachadas, pero ya vi que sí sabes. Bueno, vamos a ver que ya está puesta. La cosa es a ver si está bien colocada. Después del huracán veremos si sigue aquí. Ahí está el maestro Braulio que te está asesorando. Oye, maestro, y cuéntanos, entonces ahorita vas a poner el vidrio. Vamos a colocar el último vidrio y de ahí pasamos a la explicación de los cerrajes que llevamos. Ah, eso te iba a decir, porque si no, ¿cómo vamos a saber cuáles aplicar? Ahorita les explico cuál cada cerraje que lleva aquí. Venga, maestro. Aparte, ya apúrate, maestro, que el cliente ya viene, ¿eh? Me apuro porque ya tengo hambre, ni comido, he salido. No hemos comido, pero ahorita ya te vas a merecer un pollito, maestro. Es que estamos comprometidos con el trabajo. A ver, aquí, ¿alguna recomendación, maestro, para instalar? No, pues con mucha precaución porque estamos trabajando el vidrio templado y no debemos de golpearlo por ningún motivo. Cuidar bien las orillitas, ¿verdad? Cuidar bien los cantos, pues estamos con trovisera en la parte de abajo y en las orillas también. Estamos calzando todo para que vayamos alineándola. Y pues bueno, aquí ya tenemos montado todas nuestras piezas y lo único que falta es ir apretando y alineando nuestros cristales. Ok, maestro, ¿y qué nos vas a enseñar ahorita? Ahorita vamos a enseñarle la rótula. Esta es la rótula que es la que abraza el cristal y nos da soporte sobre la araña. Aquí es donde entra el vidrio. Aquí es donde entra el vidrio. Esta la vamos a poner por allá para que vean. Vamos. Mira, maestro, yo quiero decirles una cosa para que vean por qué una fachada de arañas es para que todo el movimiento lo soporte. Exactamente, mire, este movimiento lo que hace es que al momento de que la casa es nueva, mayormente la casa cuando le ponemos una fachada, un local, una plaza comercial, lo que sea, son muros nuevos. Lo que pasa en los muros nuevos es que hay asentamiento y tenemos este asentamiento y este espacio entre cristal y cristal para que cuando el movimiento del muro se venga hacia abajo, o sea, no que se va a caer, sino que va a asentar tantito, ese movimiento la rótula lo absorbe aquí, mire, va bajando y se va acomodando y se van comprimiendo los vidrios entre los espacios. Porque si fuera un solo vidrio se truena, ¿no? Si fuera solo vidrio, pues se truena, ¿no? Listo. Vamos a colocarlo entonces una vez, ayúdeme. A ver, maestro, ¿pero cómo te ayudo? ¿Grabo o...? Me voy a ayudar aquí poniendo esta, mira, recibiéndome la rótula de allá para que la presione. Entonces tú vas para allá afuera, ¿no? Sí, vamos para allá afuera, voy a colocar esta y ya usted me la aprieta por aquí adentro. Le dejo las piezas. Va.
esta va aquí y este engomado que tiene aquí es lo que nos deja espacio entre la perforación para que no golpee el cristal con la rótula. Necesito meter esta, maestro. Ahí está. Y ahí lleva su otro empaque. Está. Y ahora sí que le doy vuelta. Vuelta, vuelta hasta que llegue y hay que apretarla. Espera, maestro, espera. Es que grabo con una mano, aprieto con la otra y ahí está. Ahí está, mire. Ahí está. Oye, maestro, para esto hay una llavecita, ¿verdad? Pero hay una llave de dos puntos que entra ahí y hace la presión. Ahorita nada más déjela al llegue. ¿Y ahora? Mete, esta va por acá atrás también. Ah, entonces me equivoqué. A ver. Esta va ahí. Ahora sí. Allá. Ahí va. Órale, maestro, que ahí viene el cliente, ¿eh? No, pues el cliente va a quedar bien contento ahorita que lo vea. Se ve bonito, ¿va? Mientras no llueva ahorita porque no lo hemos sellado y se va a meter el agua, va a decir que está mal puesta. Luego, maestro, ya otra rondana. Ya recibe su rondana de presión. Esa es importante. Y su tuerca de terminación. Mira que es su embellecedor. Tuerca de terminación. Ah, ok. De acuerdo, maestro, bien aprendido. Falta presionar el ahí todavía, ese. Espérame, maestro, ahí voy. Ahí está. O sea que con este apretón ya puedes decir que qué. ¡Que esto está listo! ¿Qué? ¡Listo! 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 A ver, voy para allá para que la veamos de allá. Dale. Oye, maestro, por aquí se ve todavía mejor esta fachada. Se ve más bonita porque esa es la vista, la que da hacia la calle, hacia el público. Exactamente. Oye, ya, maestro, de este lado. Tengo una duda, ¿por qué se ve ahí chueca esa rótula, maestro? La rótula tiene movimiento, pero nuestra araña tiene dos perforaciones que nos da chance de mover o sacar el tornillo y mover nuestro nuestra araña hacia un lado. Ahorita la vamos a alinear. Oye, y lo que hay que ir haciendo después de que ya montamos todos los vidrios. Y cuéntame de esta, ¿qué? Pero este es un tapocito, mire, ya se lo botó. Perdón. viene ya protegida. Viene protegida, exactamente. Ya después de que hicimos el sellado, ya se limpió y todo, le vamos a quitar ese tapón. Mira. Porque mientras se nos puede rayar y ya este es el acabado final de nuestra fachada ya. Así se nos queda. No, pues sí, maestro. Es satinado pulido, mire. Está bonito, ¿eh? Oye, maestro, entonces, ¿a dónde vamos? Vamos a la sección de consejo. Ah, bueno, consejo, maestro, pero ¿no ibas a enseñar primero qué, los herrajes? Ah, vámonos al catálogo, sí es cierto, para enseñar los herrajes y sepan con qué hicimos toda esta araña. Pues una vez, maestro, consejo del día. Consejo del día. ¿Qué podría ser? Siempre que suban a altura hay que amarrarse bien. Como lo vieron en el video. Así es. Bien es que amarradito. Aquí estaba muy cortito ya cuando el estaba maestro estaba muy ahí. Corto, ya cuando habíamos bajado, ya nos habíamos amarrado desde un principio cuando se colgó la costilla y empezamos con los vidrios de arriba. Así es. Bueno, maestro, entonces vamos a ver los herrajes. Vamos a ver los herrajes y luego a la sección de saludos. Vamos. Y bueno, ya estamos aquí con el catálogo, le voy a enseñar los herrajes que usamos, en los que los chavos terminan de alinear ahí. Tú bien patrón, maestro, ¿verdad? No, pues es que es el ingeniero de las fachadas, ¿eh? No crean que solamente es maestro, ¿no? Él es el ingeniero de las fachadas. Así es. Arquitecto, ingeniero, no sé qué, porque luego se enojan cuando los confundes. Eso sí. Si algún arquitecto o ingeniero nos está viendo, déjenlo en sus comentarios. Sí, díganlo, porque luego dice, ¿qué pasó? Yo soy machín, dice. A ver, venga, maestro, a ver, que bueno, enséñanos. Comenzamos. Tenemos la araña Querétaro, la sencilla, que es de una pata. A ver, ¿nos puedes enseñar en la fachada dónde esta va? Esta pieza la ocupamos, viene así armada. Con estos planos se desarma y son las que usamos en la parte de abajo. Ah, ya. Entonces viene así. Esta la desarmamos con estos pernos y se vuelve una araña de dos patas. Okay. Aquí acá. Una araña de dos patas. Una araña de una pata. Okay. Y de ahí pata. Tenemos esta doble que es la que usamos para la costilla. Abrazamos la costilla como puede ver ahí y abrazamos los cuatro cristales. ¿Es esta? Esta está. Está aquí al centro de nuestras costillas y la va dividida para los laterales para agarrar dos cristales. Mira, esa fue ahí y ahí, o sea, esa sirve para unión de cuatro vidrios. Exactamente, y para y luego separada nos sirve para la sujeción de dos vidrios laterales. O sea que viene de a dos por uno. Exactamente, usamos aquí una, dos, tres, cuatro arañas completas. Okay, de este modelo. Luego de ahí nos fuimos
Con las rótulas. Las rótulas, macho. Aquí están las rótulas. Esa se usa para vidrio... De 10 a 19 milímetros de espesor. Hasta de 19, sí, hasta de 19 milímetros de espesor. Y logran soportar 200 kilogramos, miren. Cada una. 200 kilogramos cada una. O no, sea pues, que ahí estamos cargando... 2, 4, 6, 800 kilogramos, pero no los tiene ahí todavía. No. Eso es poquito, todavía le falta. Sería como el vidrio doble completo. Así es. Bueno, de ahí nos brincamos. Y nos vamos con los espárragos que usamos en uniones del centro. Ahí están. Y los, por ejemplo, el de hasta allá arriba, maestro, que se ve allá. Está soportando. Vamos para allá. El que está soportando la toda costilla, nuestra fachada. Ahí ya viene más para allá. Viene más para acá, por aquí lo vamos a encontrar. Todo esto lo traía, también viene completa cuando te la venden. Y aquí tenemos el soporte. Este ángulo es el que nos está soportando la costilla en la parte de arriba de la superior. Y esto va fijado hacia el muro. Esto va hacia el muro o hacia... En este caso nos tocó muro y nos tocó esa alma de PTR. Fue un ángulo que se usó ahí. Así es. Y de ahí nos fuimos a la unión de la costilla porque es muy larga y en este caso aquí no lo encontramos un proveedor para una costilla tan larga. Eso te iba a preguntar, maestro, porque cuando la medida no te da de que es tan larga, ahí unes aumenta ese empate, es lo que estamos haciendo aquí, junto con esta, mire. Ahí está. Tenemos la de 30 centímetros, que es la que usamos, y tenemos otra más grande de 40 centímetros. Ahí depende el cálculo. Depende el cálculo de cuánto va a soportar y cuánto viento nos va a generar los huracanes, ¿no? Oye, pues es una buena opción para que la gente vea que... Oye, pero porque mira, ve, maestro, ve. Espérate, ahorita que el cliente llegue y diga, ay, mira qué bonito. No, se ve bien padre desde afuera. Aquí la cosa es que como nos queda un costado, no se ve realmente de afuera. Pero después sí, la vista se ve bastante bien. No, a mí me gusta más por acá adentro, maestro. Se ven todos los herrajes. Se ven todos los herrajes. No sé qué opina el público, pero a mí me gusta más por acá adentro. Mira nomás la costillota. No la del pulpo, esta. Saluda pulpo al público. ¡Qué tranza! Eso es todo. Y pues bueno, no se pierdan nuestro video porque todavía nos falta, ¿qué creen? Miren, la de allá también, tenemos sí, otra fachadota. Pero esa fachada, maestro, mira, esta de acá, esa la venimos a instalar el martes, pero va a ser otro sistema. ¿Verdad? Este va a ser otro sistema, lo vamos a poner con titanes y va a llevar tres costillas laterales, son cuatro fijos completos de la viga al muro. Mira, desde aquí se ve más bonita. Se ve más bonita desde lejos. Bueno, maestro, ¿sección de qué? ¡Sección de saludos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Sección de qué, maestro? ¡Sección de saluditos! ¡Aquí estamos! Oye, maestro, ¿y mañana díganos de qué va a ser el video para que vean terminado? Para complemento de esta fachada, vamos a ver ya terminada, completa, con su sello lateral y sus uniones al centro también. Ah, porque eso es importante para saber con qué se sella. Importantísimo, maestro, para saber con qué se sella, porque es laminado y otra cosa, porque el sellado es el acabado. Y tiene que ser perfecto porque si no el agua se le mete al cliente. Y no, es por aparte, esta fachadota que está gigante. Y aparte, si no se lleva uno bien, se ve re feo. Se ve re feo porque no queda bonito. Tiene que llevar sin de todo. Pero mañana se lo explicamos. Oye, maestro, mira qué bonita se ve desde aquí. Mira. Qué bonita se ve desde aquí. Mira, ¿no? Qué bonito. No, usted, maestro Braulio, la fachada. Todo. A ver, pues los saludos, maestro. Y aquí estamos dando los saluditos mientras los chavos siguen chambeando. Vamos. Con Alejandro López. Con Doña Tere, con Fabricio Fez, JMM, a Punto Anul, Antonio Chamorro, a Domingo, a Mauricio Delgado, a Kendi Nosaurio y a Miguel Antonio Izquierdo. Saluditos a todos ustedes. No se pierdan nuestros videos. Denle like, suscríbase, suba la campanita y ¡ay, los vidrios!